Bien, señorías, vamos a reanudar, como les he dicho, la sesión plenaria. Comenzamos, como habíamos acordado, con el punto del orden del día correspondiente al informe del comisionado de transparencia y acceso a la información pública. Comenzamos con la intervención del comisionado para la transparencia, don Daniel Cerdán. Buenos días, bienvenido. Tiene la palabra. Buenos días a todos. Les saludo muy cordialmente en este segundo día de su pleno. Y quería empezar recordando unas frases que para nosotros siempre ha sido como autotémicas, siempre ha sido como inspiradoras. Durante años, William Tolson Kelvin, físico y matemático británico, inspiró nuestras evaluaciones y presentaciones con tres principios. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Esto ya me lo han oído más de una vez, pero he querido repetirlo aquí porque después de tres evaluaciones a todas las instituciones principales de Canarias podemos abrazar otra máxima de otro pragmático inglés, Jeremy Bentham, que aunque se excedió en su utilitarismo a ultranza, dijo algo que hemos podido comprobar y demostrar en estos tres últimos años. Dijo, cuanto más te observo, mejor te comportas. Esta, diríamos, sería, si habría que resumir en siete palabras la actividad, de, sobre todo en el ámbito de evaluación y de control del comisionado en estos tres años, lo resumiríamos también con esta máxima que, digamos, ha sido múltiples veces demostrada a lo largo de la historia, es decir, algo que no, al que no se le hace ningún caso, al que no se le mira, no, generalmente no tiene un buen cumplimiento. Los cuatro órganos vinculados al Parlamento, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, el Diputado Común y el Comisionado de Transparencia, somos sus ojos para ver el mejor cumplimiento de las leyes. Frente al incumplimiento están los jueces, pero siempre a instancia de parte. Los cuatro órganos vinculados al Parlamento somos los delegados del Parlamento, no solamente para detectar incumplimientos, sino para identificar mejoras del cumplimiento, para impulsar optimizaciones, para empujar hacia la excelencia. Por eso, sobre el ejercicio de 2018 que ahora analizamos, no nos hemos limitado a señalar a las 62 entidades de las 340 entidades públicas de Canarias que no rindieron cuentas, 45 de ellas sin tener siquiera un portal de transparencia. También hemos querido identificar a los 86 que obtuvieron puntuaciones por encima del 7 para entregarles en el pasado mes de noviembre el certificado de excelencia digital en Canarias, ¿no? Y también a los 153 de los 340 entidades públicas que obtuvieron el sello de calidad de transparencia digital por haber sacado más de un 5 en el índice de transparencia de Canarias. Logro que no es fácil, se lo aseguro, porque 125 de los 278 portales que declararon y analizamos y otros 162 ni siquiera presentaron su declaración de transparencia. Por lo tanto, podemos decir que ya hay una mayoría, por primera vez en estos tres años, de entidades que, al menos en la transparencia pública, la transparencia ejercida a través de los portales de transparencia, está por encima del 5 después de tres años de progresiva mejora. La Administración Principal de la Comunidad Autónoma, con más de 9 puntos por primera vez en el Tribunal Evaluado, y los cabildos, que por primera vez también aprueban todos, y con una media cercana al notable, tiran de la transparencia activa hacia arriba en esta comunidad. Podemos, pues, por concluir que contra más observamos, mejores resultados obtienen las administraciones públicas, solo por ello, solo por ser analizadas y evaluadas, sin que medie más premio o castigo que ese. Hasta aquí diríamos esta pequeña introducción y ahora no esperaba volver a reproducir aquí el análisis de los 2 millones de datos que contiene el informe anual del comisionado del año 2018,
ya los analizamos en parte en la comisión y doy un poco expuesto ese análisis. Por actualizar de todas maneras un poco el dato, en el ámbito de la, así como en el ámbito de la transparencia activa, hemos podido comprobar, y ustedes pueden ver en el informe, que han mejorado notablemente las cosas. No es así exactamente en el ámbito de la transparencia pasiva o en el ámbito del derecho de acceso, porque sigue habiendo una gran cantidad de administraciones que responden con la callada por respuesta, es decir, que responden con silencio administrativo. Prácticamente más del 80% de las reclamaciones que nos llegan al comisionado, 355 en el año 2008 que analizamos, 245 en el año 2009, que no está en este análisis, pero que es el dato más actual que cerramos en diciembre, más del 80%, les digo, no proceden por realmente haber causas de no entrega de la información al ciudadano, sino simplemente de la comodidad de no responder. Por eso, prácticamente más del 85% de nuestras resoluciones son positivas para los reclamantes, porque no había en muchas ocasiones en mayor problema en entregar una información que no sometía a ningún límite, no sometía a ningún caso de inadmisión. Por lo tanto, es en el ámbito de la respuesta a los ciudadanos donde más margen de mejora tiene el sistema canario de transparencia y donde espero que en los próximos años logremos definir mecanismos también de proactivos que empujen a unas mejores respuestas a los 98 administraciones públicas de Canarias. En este último año también creo que merece la pena detenerse siquiera un momento en el hecho de que después de 3 años de caminar en solitario, el modelo de trabajo del Comisionado de Transparencia ha recibido 2 premios nacionales relevantes en el ámbito de la transparencia y, sobre todo, para lo que nos satisface especialmente, es que otras 3 comunidades autónomas en este momento están empezando a trabajar con el modelo del índice de transparencia de Canarias, adaptándolo a su fórmula de trabajo para implementarlo a lo largo de este año en otras tantas comunidades autónomas. Eso significa que lo que hemos venido trabajando aquí, aplicándolo a un conjunto poblacional de 2 millones de habitantes, posiblemente al final de este año una cuarta parte de este país esté evaluando su transparencia con el modelo de transparencia que hemos desarrollado, hemos implementado y hemos puesto en práctica en Canarias, no solamente adaptando un modelo nacional preexistente que estaba construido a nivel teórico, sino también construyendo una herramienta telemática propia, singular, que permite a una institución como la nuestra, pequeña, de pequeñas dimensiones, con 5 funcionarios y 2 becarios, llegar a y este año a casi 300 sujetos públicos, y esperamos que en el año presente. Sí, don Daniel, perdón, ¿sí? Que se le ha agotado el tiempo. Muy bien. Le damos. Sí, un segundo nada más. Vale, pues podamos alcanzar. Sí, don Daniel, un segundo. Don Daniel, un segundo. ¿Perdón? Un segundo. Ahora, termine. No, concluía solamente por rematar la frase. Les decía que esperamos en este ejercicio, precisamente porque tenemos una herramienta desarrollada y sobre todo porque tenemos más de 400 funcionarios canarios colaboradores en todas las administraciones canarias, esperamos alcanzar a los 600 sujetos evaluados y medidos, porque este año por primera vez vamos a extender el modelo a los más de 300, a los 300 primeros perceptores de ayudas y subvenciones públicas. Muchas gracias, don Daniel. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Por tiempo de 5 minutos. Grupo mixto. Don Ricardo. Buenos días, señor presidente, señor comisionado. En primer lugar, felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo que han desarrollado. Estoy convencido de que la labor que usted viene a hacer en estos últimos años es fiel reflejo de la evolución favorable que ha tenido este informe en los últimos años, y este ejercicio concretamente. Un grupo pequeño de colaboradores, pero que también se apoya en un grupo más amplio, mucho más amplio, de funcionarios de distintas administraciones que le prestan su apoyo y ayuda.
Yo soy un convencido, un fiel convencido de que es importante contar con medios técnicos que favorezcan la información, el tener disponible la información. Por eso, como ya le dije en comisión, me parece muy interesante esa experiencia que están haciendo ustedes para tener un software libre que permita a cualquier ciudadano poder hacer autoevaluaciones. Entrando en algunos detalles y viendo el índice de transparencia de Canarias, es evidente que las administraciones se han ido cada vez más poniendo y tomando en serio esto de la transparencia. Desde luego, el Gobierno de Canarias ha hecho un evidente esfuerzo en este sentido, y si vemos cómo ha evolucionado el último informe este, vemos que pasa de un 7,6, que no está nada mal, a prácticamente un 10, un 9,04. También los cabildos han hecho su tarea y también han evolucionado favorablemente en ese índice de transparencia. Es quizás en los ayuntamientos donde se debe seguir haciendo un trabajo para hacerlos cumplir y que cumplan al mismo nivel y rigor que otras administraciones. De las 340 entidades públicas que existen en Canarias, aún tenemos a 62 como incumplidoras, y esperamos que para los próximos informes, que ya se deben estar elaborando, esto se vaya reduciendo. También hay que poner de manifiesto que solo 123 de las 278 entidades que han recibido información y han colaborado han tenido algún tipo de solicitud, y creemos que todavía los ciudadanos hacen poco uso de este derecho que tienen de solicitar a la Administración pues información sobre aquello que consideren oportuno y necesario. Y el dato de las 2.107 peticiones realizadas. También la actividad del comisionado como último recurso, como se suele decir y coloquialmente, la última gran esperanza. Bueno, pues también ha pasado y se ha llegado por parte de los ciudadanos a tener una mayor, presencia de pedirle al comisionado ayuda en última instancia. Ha pasado de 154 a las 355. El Gobierno de Canarias es, desde luego, el que más visitas recibe en su página web. Han sido 280.000 las visitas, unas 85.000 sesiones únicas, es decir, 85.000 usuarios que han consultado, han pedido información a la página de la comunidad autónoma. También yo creo que otro aspecto reseñable y que pone usted de manifiesto en su informe es que quizás debemos dar una vuelta a todas aquellas entidades que reciben fondos públicos. Y me estoy refiriendo concretamente a organizaciones empresariales, sindicatos y, por qué no, también los propios partidos políticos que recibimos ayuda. También tenemos que hacer un esfuerzo importante en el tema de la transparencia. Yo sí que, por poner un pero en este informe, sí es verdad que número de entidades no cumplidas por parte de la Administración quizás no es el mejor ejemplo que se deba dar a la ciudadanía. Si la Administración no da ejemplo, pues mal vamos. También usted lo ha dicho, más con palabras textuales, la Administración suele dar o suele tener esa mala costumbre de dar la callada por respuesta. Son palabras textuales suyas que creo que también vienen reflejadas en el impropio informe. Y eso, evidentemente, genera malestar. Pero no se queda ahí la cosa, sino que, insisto, ustedes, cuando la Administración le da la callada por respuesta y usted se dedica a la Administración, al comisionado, en el 50% de las ocasiones, la propia Administración también le da a usted o al comisionado la callada por respuesta. Bien, entrando también en lo que son las entidades, los ayuntamientos, es donde quizás está el mayor índice de incumplimiento. 35 organismos autónomos municipales, 12 incumplen. De las fundaciones municipales, 4 de 8 incumplen. Yo creo que hay que exigirle, desde luego, mayor rigor para que estas entidades también cumplan con la ley. Pero con todo, sí me quiero quedar, lo decía al principio, con ese dato positivo que viene reflejado en el informe de la propia del propio comisionado. Yo creo que es importante que tengamos unas administraciones transparentes. Los ciudadanos tienen derecho a saber y a conocer lo que sus administradores, sus responsables públicos, hacen con los dineros que recaudan. Y, por lo tanto, yo creo que ahí sí verá que tenemos que seguir avanzando y también aplicar algún tipo de medida coercitiva, incluso a las propias administraciones, para que sigan avanzando en esta línea. Yo voy terminando y quisiera, que el aprobado raspado que tienen muchos de estos en general y se ve en el índice al final de este año, pues se suba hasta a un notable. Eso sería lo ideal y lo que incluso varios entidades dicen que sería lo deseable. Sí, gracias, presidente. Ya finalizo. Sí me gustaría terminar con una pregunta, si puede
pues la responde en su segundo turno, que cuál crees que es el principal motivo que ha llevado a las administraciones a no contestar a la información requerida por el comisionado. Y termino como empecé, y es felicitándole a usted y a todo su equipo por el buen trabajo que han realizado, y le animo a seguir haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Cerdán. Y muchas gracias también, pues, por comparecer ante este pleno. La realidad es que desde que se aprobó la figura del comisionado de transparencia se ha visto una evolución muy positiva en lo que a una administración más transparente se refiere. De hecho, en 2018, de las 340 entidades del sector público canario, ya colaboraban 278, pero es que ahora implica un avance considerable respecto al año 2017, que solo aportaban datos unas 204 entidades. Y aunque la nota media sigue en aprobado, es verdad que también va en línea ascendente, pues ha aumentado dos décimas. Se lo decíamos en la comisión y se lo volvemos a repetir en este pleno. Gracias al gran esfuerzo que hacen desde la oficina del comisionado y desde las administraciones canarias que se han implicado en este objetivo, se ha conseguido tener un reconocimiento de premios a nivel nacional, como son el Novagov y el de la Fundación Compromiso y Transparencia. Un reconocimiento a todo el sector público canario, donde se han nombrado a más de 490 empleados públicos, los cuales han aportado más de 2 millones de datos para poder confeccionar este informe. Hace unos meses, en esta Cámara, se entregaban las distinciones a las entidades públicas y administraciones, que conforme al baremo, pues habían cumplido con sus deberes, obligaciones de transparencia y derecho al acceso con una calificación de excelente. He de decirle que, una vez más, que desde Agrupación Socialista Gomera consideramos que este tipo de eventos con entregas de diplomas nos parece una muy buena idea, ya que no solo recompensa a las administraciones que han llegado a este nivel de excelencia, sino que también motivan a otras para esforzarse para poder llegar a este reconocimiento. Señoría, cumplir con la transparencia no es solo un compromiso con nuestros ciudadanos, también es una responsabilidad y una obligación de cualquier administración del siglo XXI para poder demostrar, o es la única vía de poder demostrar, que se gestiona con eficiencia, eficacia y con un escrupuloso respeto a la legalidad. Por eso, señoría, debemos alentar que se siga recorriendo la senda de la transparencia y que se cumpla con el acceso a la información que demandan los ciudadanos. También en ese mismo evento se hacían las jornadas de transparencia digital, en la que desde la oficina del comisionado y con participación de los distintos encargados de la transparencia de las administraciones del sector público, se creó un debate muy enriquecedor para mejorar, entre otras cuestiones, los portales web de transparencia. Precisamente, en el informe quedaba claro que una de las cuestiones en las que hay que invertir más esfuerzo es en la transparencia digital y en el establecimiento de portales que sean, pues, fácilmente accesibles, intuitivos y que respondan a las dudas o a las peticiones de acceso de información que demanda la ciudadanía. La vía digital es la más usada por los ciudadanos para informarse. Y aunque es verdad que crece el número de portales en 2018 y además muchos de ellos mejoran sensiblemente su utilidad pública, también ocurre que el número de portales malos también crece. Y cuando digo portal malo, hablo de portales que no se actualizan, que no tienen toda la información que deberían de tener para cumplir con la legalidad y que por tanto, pues, no son útiles para los ciudadanos. En cuanto al derecho a la información, el dato empeora, ya que las preguntas sin respuesta se incrementan de 46 a 233, aunque la parte positiva es que cada vez más los ciudadanos recurren a la figura del comisionado ante la falta de respuesta por parte de la administración competente. De hecho, el comisionado de la transparencia ha tramitado satisfactoriamente el 87% de las reclamaciones realizadas por los ciudadanos. En este punto queremos hacer una reflexión,
puesto que los expedientes que debe revisar y evaluar la oficina del comisionado cada vez son más, debido a la incorporación del resto de entidades públicas al compromiso de la transparencia, debemos tener previsto también el destinar más recursos a la oficina para que sigan realizando sus gestiones con la máxima solvencia posible. Termino, señorías, dando las gracias al señor Cerdán y a todos los trabajadores que realizan la labor de transparencia en Canarias. Muchísimas gracias. Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Señor presidente, señorías, señor Cerdá y al equipo del comisionado de transparencia, bueno, yo creo que hay una conclusión y es que vamos avanzando progresivamente, ¿no? Me parece que los datos que usted nos ha ofrecido muestran una tendencia al alza en la consecución de la transparencia, ¿no? Lo cual significa que las instituciones pues están poniendo en la tarea de, digamos, transparentarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, de todas maneras, este es un trabajo que realizan, como ya hemos dicho, numerosos trabajadores públicos, 400 empleados, concretamente, ¿no? Y es un trabajo de más que recae sobre mucha gente que está en las administraciones. Por lo tanto, desde aquí nuestro agradecimiento por contribuir a una mejor democracia. Pero claro, como decía la señora diputada Mendoza, es necesario más personal en esta tarea, ¿no? Yo creo que también una de las conclusiones suyas es que en la medida en que la sociedad va avanzando en el sentido democrático, va exigiendo, se va comprometiendo más con las instituciones, va entrando más en los portales, también hay un nivel mayor de exigencia, ¿no? Y por lo tanto también será una misión más de las instituciones a tenerla en la agenda, ¿no? Por lo tanto sería importante también basar más, tener más recursos. Son 278 de 340 instituciones, pero efectivamente en los años anteriores eran menos las que realizaban este tipo de tareas, y esto me imagino, quiero pensar que es un compromiso y también es parte del esfuerzo que ustedes, ¿no?, desde este Parlamento, el comisionado, también se ha hecho. Yo creo que lo que se trata es de que los datos que manejan las instituciones, las tareas que realizan, estén al servicio del ciudadano. Me parece que en ese sentido los portales son importantes. También es importante las actividades, yo se lo comenté a ustedes también en la comisión, las actividades de reuniones que realizan los ayuntamientos, de asambleas con los vecinos y otro tipo de corporaciones. Eso, por ejemplo, no está recogido en la evaluación que se hace de transparencia. A mí me parece que una tarea, una actividad muy importante de los alcaldes y de los concejales de los ayuntamientos es el contacto directo con los ciudadanos. Y eso, por ejemplo, tendríamos que nosotros incorporar algún elemento para que se evalúe también, ¿no? Aquí hay numerosos alcaldes de instituciones y eso es una tarea muy grata, a veces más conflictiva, en fin, depende, ¿no? Porque uno tiene que dar parte de las tareas que está haciendo, pero esa tarea es relevante, el contacto directo, me imagino, y creo que tiene que haber algún ítem que evalúe ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es un trabajo bastante arduo. La progresión de los niveles de transparencia ha sido positiva, además del 85% de los casos, ¿eh? Lo cual también es bastante relevante, porque a nosotros lo que nos interesa es que el dato sea, la tendencia, ¿no?, sea al alza. Es verdad que hay 62 instituciones no cumplidoras. Yo creo que aquí, más que aplicar medidas coercitivas, porque no sabemos tampoco las razones por las cuales no cumple con los niveles de transparencia, sería también persuadir a estas instituciones, ver qué problemas tiene, a lo mejor un problema de personal, que ya se ha hablado bastante aquí en este pleno sobre esta cuestión, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que dotar de mayor personal, más que coerción, persuasión, intentar subir la nota del 5,36, ¿no? Y ya digo, yo creo que la cultura, si la cultura organizacional de la sociedad, la organización social democrática aumenta, la actitud demandante también, proactiva y participativa, va a aumentar. A mí me parece que hay algunas asignaturas pendientes. Una de ellas es el control o las obligaciones que tienen las entidades que reciben subvenciones del gobierno de las instituciones.
es un dinero público que está ahí, a veces se da y no se hace un seguimiento del mismo. Es una asignatura pendiente y me imagino que tendremos que establecer algún capítulo, alguna medida para controlar o, digamos, fiscalizar estas organizaciones en qué se gastan el dinero. Luego la información sobre la ordenación del territorio. Y luego también que el 90% de las reclamaciones que recibe el comisionado sean por silencio administrativo. Es un problema que aquí se ha comentado, ¿no? Y eso también tendremos que solucionarlo. Yo creo que es importante adecuar también los archivos, la organización de la información. Eso necesita también personas, es una tarea, porque después es mejor producir esa información que nosotros demandamos, hay que actualizarla. Y bueno, todo ese tipo de gestiones vale dinero y vale la pena invertir en eso porque ganamos en democracia y en transparencia. Muchas gracias. Gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Sandra, buenos días. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Buenos días. Evidentemente, este informe nace por un interés de la sociedad canaria en tener instituciones públicas más accesibles, más transparentes, más cercanas y que produzcan un flujo de información multidireccional. Porque no hay que negar que en las últimas décadas la confianza de la ciudadanía en la gestión pública se ha perdido. Y en este sentido y por este motivo es por lo que se crearon ciertas normas, como la normativa del 2014, en materia de transparencia y acceso a la información, y posibilita así que la ciudadanía pueda controlar y vigilar las administraciones, los servicios y, como no, el gasto público. Según los datos que nos expone el informe de transparencia, el comisionado se aprecia un notable interés del ciudadano para acceder a la información pública. Canarias cuenta junto a Aragón y a Baleares como una de las comunidades públicas donde la gente hace más reclamaciones. Por cada 100.000 habitantes se pasó de 7,3 a 16,7 reclamaciones por 100.000 habitantes censados. Y esto se multiplica por dos la media nacional, con lo cual la ciudadanía canaria refleja que tiene interés y que se mueve en materia de reclamaciones. Señala el índice de transparencia también que, como ya decía mis predecesores, hay un descenso porcentual de casi 17 centésimas. Entendemos que es una cuantía baja, pero aún así lo que se ha de cuestionar son los motivos de ese descenso. Ya se dijo en la comisión en la que se llevó este informe inicialmente que uno de los motivos por los que se podían haber provocado este descenso había sido la coincidencia con el periodo electoral. Nosotros en este sentido discrepamos un poco, en el sentido de que entendíamos que un proceso electoral no tenía que influir en los funcionarios, el personal que es el que vuelca la información y que en consecuencia aporta los datos para evaluar este informe. Pero sí entendíamos que el otro motivo por el que se fundamentaba este descenso porcentual era en el hecho de que son muchas las entidades dependientes de unas administraciones matrices, por decirlo de alguna manera, de la comunidad autónoma, entidades dependientes de cabildos y entidades dependientes de ayuntamiento, en concreto 234 sociedades públicas que en su mayoría suspenden en transparencia. Y esto yo creo que estas empresas públicas, que son sociedades anónimas, sociedades limitadas, consejos, institutos, consorcios y fundaciones, pues son los que en realidad entendemos que provocan una bajada de la puntuación. En concreto, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 42 compañías, de las cuales 21 no suponen el TES. Los cabildos tienen 88, 42 no superan el TES. Los municipios 99, 78 no cumplen con la ley de transparencia. Las universidades 5, 4 no cumplen con la ley de transparencia. Esto nos tiene que dar motivo a una reflexión y efectivamente el hecho de que existan tantísimas entidades vinculadas a administraciones matrices no significa que en sí no cumplan con los requisitos. Otra cosa es que puedan carecer de medios
las administraciones públicas de las que provienen, porque al final muchas de estas entidades no tienen un organigrama, una estructura por las que puedan llevar a cabo esta tarea, y en muchísimos casos son las administraciones, comunidades autónomas, ayuntamientos y cabildos los que tienen que hacer ese doble trabajo, y tenemos que tener una reflexión sobre esta tarea, dado que ahora mismo nos encontramos en que hay administraciones que tienen multiplicado su trabajo. Aquí hay muchos alcaldes, concejales y consejeros que saben la situación que están las administraciones. La ley de contratos, informes de consejo consultivo, se ha multiplicado la tarea de las administraciones por tres o por cuatro, cuando en realidad tenemos menos personal que en otras anualidades. Y yo creo que esto es uno de los motivos principales, estamos convencidos, uno de los motivos principales por los que estas entidades sean no cumplidoras y no por ello no haya interés en llevar a cabo esta tarea. Una reflexión importante es la carencia de reglamento, ya lo han dicho los predecesores, necesitamos un reglamento que modifique la ley de transparencia y en el que efectivamente se incluyan otros entes, sean entes privados a los que se le aporta subvención, partidos políticos tienen también que cumplir en materia de transparencia y organizaciones sindicales. Entendemos que esta es una tarea pendiente que se ha de llevar a cabo y simplemente pues animarlo comisionado a que sigan esta tarea, pero teniendo en cuenta también las características intrínsecas de cada una de las administraciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días al señor comisionado. Le tenemos que volver a agradecer que venga usted a esta Cámara a presentar su informe. Además, ya se lo comenté en la comparecencia que tuvimos con ocasión de este informe, pues le dije que, bueno, que era un informe bastante detallado y que dejaba pocas dudas a presentar por parte de mi formación política. Pero sí es verdad que lo que sí me gustaría recalcar es que desde el Partido Popular entendemos que la transparencia ha llegado para quedarse, es un nuevo modo de vida y evidentemente todas las administraciones públicas, pero también incluidos todos nosotros, tenemos que estar pendientes de que se cumpla esa transparencia. ¿Por qué? Porque al final el ciudadano siempre quiere saber quién, cómo y cuánto gastan sus gestores, sus poderes públicos, sobre todo para después poder hacer una mejor valoración de lo que hacen. Ya se ha dicho, y sí me gustaría volver a destacar, que se ha bajado, es verdad que se ha bajado poco, pero si hacemos una comparativa en el año 2018-2017 se ha visto un decrecimiento de esa valoración. Usted es verdad que en el informe pone que son por dos motivos. Un primer motivo, que ya lo ha dicho la persona que me ha precedido la palabra, que es debido a que la autoevaluación se hace con motivo en la época en la que hubo elecciones. Entendemos desde mi formación política que eso no puede ser óbice para que no se cumpla con la transparencia. Evidentemente, tiene que quedar muy al margen de que exista un proceso de elecciones municipales y autonómicas. Y, por otro lado, es verdad que usted hace referencia a que la gran mayoría de las corporaciones locales lo que hicieron fue cargar sus portales de transparencia y, por tanto, eso es lo que ha motivado ese decrecimiento. Pero sí me gustaría también destacar una advertencia que usted hace y llama la atención sobre todavía existen muchos municipios que no se toman en serio la transparencia activa y además existen muchos municipios que todavía no llegan ni a los tres puntos. Concretamente, dentro de estos municipios, las entidades dependientes son las más incumplidoras. Y sí me gustaría destacar lo siguiente. Organismos autónomos son 32, de los cuales han cumplido 20, pero tenemos todavía 12 que han incumplido. De empresas públicas, 61 empresas públicas tenemos, 25 son cumplidoras, pero 36 son incumplidoras. Por tanto, entendemos, señor comisionado de la Transparencia, que las entidades públicas locales son las que están más cercanas del ciudadano y, por tanto, son las que, si se me permite, tienen más que cumplir con este requisito de la transparencia. Otra de las cuestiones que sí me gustaría, porque es verdad que nosotros, pues, de manera indirecta podemos hacer un control y un seguimiento de lo que hacen las entidades locales, pero aquí
en sede parlamentaria, independientemente del poder legislativo, también tenemos el poder de control en lo que es la fiscalización del gobierno. Y aquí sí me gustaría destacar que me llamó soberanamente la atención que de las entidades dependientes, administraciones públicas dependientes de lo que es la Comunidad Autónoma de Canarias, ha decrecido el nivel de transparencia. Entonces me gustaría saber, o deberíamos de saber, cuáles han sido los motivos, porque evidentemente aquí no cabe hablar ni de elecciones y mucho menos hablar de los portales de transparencia. Y me refiero sobre todo a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, a la Gestión de Servicios de la Salud y Seguridad de Canarias, al Instituto de Canario de Hemodenación y Hemoterapia, Canarias Cultura en Red, Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias y el Instituto Tecnológico de Canarias. Por tanto, sí me gustaría decir que las primeras sociedades a las que acabo de hacer referencia bajan en dos puntos y entiendo que eso deberíamos de, como mínimo, deberíamos de hacer alguna labor desde el Parlamento de Canarias en nuestra función de control al Ejecutivo para que esto no vuelva a suceder en su próximo informe. Otra de las cuestiones que sí me gustaría llamar la atención es el carácter de la información que se le ha dado a los ciudadanos. Los ciudadanos se quejan de que realmente no tienen la información que ellos realmente demandan. ¿Y por qué? Pues usted comenta en su informe que probablemente es debido a que se carga la información institucional, pero no realmente la información al que el ciudadano quiere tener conocimiento. Y aquí creo que es el momento de destacar lo siguiente. Nos llamó la atención que del año 2015 al año 2018 ha habido un total de 618 reclamaciones, de las cuales por silencio administrativo, se han resuelto 527. Yo creo que el ciudadano se merece algo más que un no por respuesta y sobre todo un silencio por respuesta. Pero también es verdad que nos llamó la atención el modo en que el ciudadano todavía se dirige a la administración pública, y es que de esas 618 reclamaciones, 363 se hicieron de forma presencial, 255 online, pero 363 de forma presencial. Por tanto, entendemos que todavía tenemos que entrar en el mundo de la información, en el mundo de las nuevas tecnologías que nos... ¿Quiere terminar? Sí, un momentito. Gracias, presidente. Nada, ya para finalizar, sí me gustaría, felicitarle por ese software libre que nos dijo que se va a poner en marcha y que podemos todos hacer una autoevaluación de esas entidades que tienen que cumplir. Por otro lado, felicitarle por todos los premios que ha recibido usted y su equipo por el buen trabajo y nuevamente darle las gracias por venir aquí y hacer un trabajo tan minucioso que nos ayuda a todos a comprender mejor la transparencia. Muchísimas gracias. Gracias, Reverón. Turno para el Grupo Parlamentario Nacionalista. Señora Beato. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor comisionado, buenos días. Felicitarle por el informe de este año, que incorpora además novedades, como es la evolución del índice de transparencia durante los últimos años. Un informe del 2018 que refleja el esfuerzo y la mejora de la mayoría de las instituciones canarias. Es verdad que algunas administraciones, sobre todo las más pequeñas, necesitan seguir esforzándose. Y siempre hemos dicho que debemos ser benévolos con estas administraciones porque estamos en el eterno debate entre la información que debe publicarse por imperativo legal, entre la que no puede publicarse también por imperativo legal y protección de datos, y la que merece la pena publicarse y, por lo tanto, hacer el esfuerzo de ese trabajo que implica poner a disposición esa información, porque no podemos olvidar la situación real de muchas administraciones públicas, la mayoría de los ayuntamientos canarios, con las carencias de personal que tienen y en las que su principal prioridad es atender a los ciudadanos, sobre todo los servicios públicos esenciales, los servicios sociales. El informe refleja que se han entregado, después de estas elecciones, unas administraciones saneadas desde el punto de vista de la transparencia, con un altísimo cumplimiento, unos datos altísimos en el Gobierno de Canarias, la mayoría de los cabildos y la mayoría de los ayuntamientos. Ya veremos qué pasa el año que viene con la evaluación del 19, porque, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se entrega con casi 10 puntos en el índice, a día de hoy sigue sin actualizar información desde abril del año pasado.
Y preguntábamos en la comisión si estamos ante la crisis de la transparencia, porque las leyes de la transparencia nacieron en un momento de grave crisis económica y como contestación a los casos de corrupción. Pero los órganos garantes de la transparencia, sus homónimos en las comunidades autónomas, suscribieron en octubre del año pasado una declaración en la que afirmaban que la transparencia ha ido perdiendo peso después de la implosión inicial. Reclamaban más medios y reclamaban una mayor implicación de las administraciones públicas. Y nosotros creemos que si las leyes nacieron por una crisis de legitimidad, ahora lo que hay es una crisis de credibilidad, porque estamos asistiendo a un abuso en los cambios de criterio, a los virajes, en las posiciones políticas, a las contradicciones, a las incongruencias, a lo que algunos directamente llaman como mentiras, y las redes sociales están plagadas de vídeos que hacen un contraste entre esas contradicciones y esas incongruencias. Y quienes criticaban el plasma ahora hacen ruedas de prensa donde no permiten ni siquiera las preguntas de los periodistas. Encuentros en la oscuridad de los aeropuertos, que serán los tribunales los que los aclaren. Y hablaba usted de la callada por respuesta. Moncloa tiene el dato de la callada por respuesta y ignorar directamente al Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. Entonces, no parece que la transparencia realmente sea real. Aquí en Canarias no conocemos ni siquiera los términos reales del pacto de gobierno. No sabemos cuál es el programa de este gobierno. Se comprometieron a presentarlo, pero no lo han presentado y llevan 7 meses trabajando. No se conoce el programa, no se conocen sus planes y, claro, ¿cómo puede la ciudadanía controlar a un gobierno del que no sabe cuál es su rumbo? ¿Cómo puede la oposición controlar a un gobierno del que no conoce su programa? Así es fácil malear las posiciones, ¿no? Y ante esta opacidad nos planteamos si es necesario avanzar en las leyes de transparencia, modificar las leyes de transparencia, porque una evolución en las leyes de transparencia que nos permita saber, por ejemplo, de verdad cuáles son los compromisos de un gobierno, que nos permita castigar cambios de criterio, porque nos interesa la economía, nos importa, pero también nos importa, aparte de los datos económicos, nos importa la credibilidad, nos importa la ética pública, nos importa que nos digan la verdad, porque en eso debe radicar la transparencia. Por eso le preguntamos si realmente la transparencia está en crisis y qué medidas se podrían tomar para evitar esa crisis de transparencia y volver a poner la transparencia en lo más alto de la agenda política. Muchas gracias, señor. ¿Ya termina, señora Beato? Muchas gracias, señor comisionado. Felicitarlo a usted y al equipo. Esto es un trabajo de equipo y animarlo a seguir haciendo pedagogía de la transparencia de forma que se pueda seguir implementando la transparencia y avanzando en la credibilidad de la política, de las instituciones, la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, señora Beato. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, hacer un reconocimiento a los 400 empleados de todas las administraciones públicas y al equipo del comisionado de transparencia. Un reconocimiento por su trabajo, por sus premios a nivel nacional y por abrir las ventanas de la administración después de realizado el trabajo. Unas ventanas abiertas a la ciudadanía. Un trabajo que se evalúa, o mejor dicho, que cada institución o entidad pública se autoevalúa. Una autoevaluación que determina las notas de cada uno a través del índice de transparencia.
Ya nos ha informado el comisionado de esas notas recientemente en la comisión. Y hoy quiero utilizar el símil académico que ya hice también en dicha comparecencia. Y podemos resumir de alguna manera que hoy el responsable del comisionado de transparencia es el tutor que nos hace entrega de las notas de los alumnos. Esos nombres de esos alumnos son el Gobierno de Canarias, los 7 cabildos, los 88 ayuntamientos, las 2 universidades y 180 entidades públicas, en total 278, pero faltan 62 entidades públicas por presentarse a este examen. A esos alumnos, al que mejor nota saca es el Gobierno de Canarias y sus entidades, aunque entre ambas existen importantes diferencias. Mientras que la nota media del Gobierno es de un 9,04, es decir, un sobresaliente, las entidades obtienen un 5,07, es decir, un suficiente, y de ellas, 42 no superan el 5. Pero si las entidades públicas dependientes del Gobierno no tienen buenas notas, las entidades de los ayuntamientos son peores y algunas entidades ni se han presentado a la convocatoria. Estos son 12 organismos autónomos de entidades locales, 66 empresas públicas, 4 fundaciones y 2 consorcios. 54 entidades locales y 2 insulares no se han presentado al examen de transparencia. En total, 62 entidades se han fugado. Y lo han hecho por tercera vez. Ya en la intervención, el compañero, el señor Denis, habrá de no culpabilizarlo por no presentarse, pero sí que deberíamos de analizar las causas y el motivo por lo que no se han presentado. Las herramientas que tenemos las administraciones públicas para aumentar la confianza de la ciudadanía en nosotros y en la clase, es decir, en la clase política, no es otra que la transparencia. No podemos permitir que haya 62 que sigan sin cumplir con sus obligaciones, que el 90% de las reclamaciones que recibe el comisionado sea por el silencio administrativo, como bien decía el tutor, la callada por respuesta. Hoy he destacado en mi intervención más las notas malas que las buenas, porque desde el Partido Socialista entendemos que todos tenemos que cumplir con la transparencia y obtener las mejores notas, obtener la excelencia, porque es la manera que tenemos de obtener el reconocimiento y la confianza de la ciudadanía y seguir luchando contra la corrupción. Desde el PSOE, y tal como dijo en unas declaraciones recientes nuestro consejero de Administraciones Públicas, el señor don Julio Pérez, el objetivo que debemos marcarnos no es otro que no es trabajar y luego abrir las ventanas. El objetivo es trabajemos con las ventanas abiertas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. Turno de cierre para el señor comisionado. Muy bien, cerramos ya, por lo tanto, este pequeño debate. Primero quería agradecer a don Ricardo, a doña Medro y a doña Sandra, a doña Luz, a doña Socorro y a don Manuel, las gratas palabras que han tenido, sobre todo para mi equipo y para el conjunto de la Administración Pública Canaria, que ha colaborado en esta evaluación. De sus intervenciones me gustaría centrarme en aquellas que han sido más compartidas, sobre todo en lo que se refiere a las preguntas al comisionado. Y han sido fundamentalmente dos, ¿no? ¿Por qué no contestan más? ¿Por qué tanto silencio administrativo en el ámbito del derecho de acceso? Y en el ámbito de la publicidad activa, ¿por qué las entidades dependientes, sobre todo no las instituciones principales, ayuntamientos, cabildos, universidades, gobierno, si sus entidades dependientes, empresas públicas, organismos autónomos, consorcios, etcétera, fallan más que los grandes, cuando en teoría aparentemente son estructuras más asequibles, más fáciles de transparentar? Las dos tienen un fondo cultural común, que es que realmente
a este país, no solamente en el CANES, en el conjunto, le falta crecer en cultura de la transparencia. Eso no es una cosa que decreta una ley o determina una ley. Eso hace falta tiempo. España llegó a la transparencia obligada, diríamos, a la transparencia por ley, diríamos, de los últimos en su entorno europeo. Solamente llevamos 5 años con las leyes en vigor y, por lo tanto, eso tardará en calar, ¿eh? Y por eso no es una cosa que se pueda, como yo muchas veces digo, que sea el código de circulación donde todo el mundo circula perfectamente al día siguiente, porque si no, o se choca o le multan, ¿no? Y eso tiene que ver, en parte, con la otra pregunta generalizada de sus intervenciones, que es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para mejorar, para impulsar esto? Hemos practicado medidas, diríamos, reconocedoras, que reconocen a los buenos, y creo que para los más incumplidores, creo que es el momento de empezar, como ya han empezado en algunas otras comunidades autónomas, y como se plantea la mayor parte de las leyes, de los borradores de nuevas leyes de transparencia de segunda generación, a establecer siquiera pequeñas multas a los sujetos incumplidores, que aunque no se lleguen a practicar, yo espero que no lleguemos a tal nivel, pero simplemente su existencia provoque una mejora del cumplimiento a los que peor practican la transparencia, y en la medida en que no, hasta ahora no ha servido, diríamos, la parte, diríamos, de la zanahoria. Es decir, hace falta quizá un pequeño instrumento coactivo, como pueden ser las multas, y es algo en lo que está de acuerdo prácticamente todo el sector transparentista de este país, tanto la academia como los órganos garantes, como incluso los borradores de las leyes. Por eso, en la comisión les planteé esta posibilidad, lo he comentado también con el Gobierno de Canarias, y muy posiblemente dentro de la futura propuesta de ley de acompañamiento de mitad de iniciativas contemos con algún instrumento de este estilo, en los que ustedes al final serán los últimos decisores, porque vendrá esta Cámara, se discutirá aquí y podrán concretarlo. Respecto a otras cuestiones que se han planteado, digamos, más críticas con el modelo y con el futuro, concretamente cuando se refieren a que las leyes de transparencia, y esto lo señalaba la portadora, doña Suco Beato, nacieron por una falta de credibilidad, de una falta de legitimidad, y ahora nos encontramos ante una falta de credibilidad. Yo creo que eso va a exigir un esfuerzo de todos, sobre todo mirando a largo plazo, porque efectivamente uno de los problemas, porque digamos, no se toman demasiado en serio o tan en serio la transparencia en el momento presente, es porque no sienten de alguna forma la presión social vía preguntas, vía protesta o vía reclamación ante el conjunto de las administraciones públicas. Cuando también algunos de ustedes han señalado aquí en comisión que los funcionarios de las administraciones públicas están ya muy presionados por obligaciones legales de este tipo, me gustaría recordar un dato que creo que desmonta en buena medida esa cuestión. Ya lo comentaba también en comisión. Prácticamente en Canarias, formalmente no hay más de 2.200 reclamaciones por escrito a las 98 administraciones canarias cada año. Eso quiere decir que no hay más de 6 cada día a 98. Es decir, no puede las administraciones. Don Daniel, sí, por falta de tiempo de respuesta. Sí, don Daniel, espere para que pueda concluir. Muy bien, voy rematando. Espere, que le tengo que poner el tiempo. Adelante. Por lo tanto, digamos, ese argumento que a veces se utiliza de excesivo agobio controlador o excesivo trabajo administrativo para responder a los ciudadanos, creo que es todo lo contrario. Si hubiera 100.000 preguntas, estaríamos ante algún tipo de medida a la contra. ¿Cómo filtrarlas? ¿Cómo atender solamente las importantes? Pero cuando hay 2.200 a 98 instituciones, creo que es al contrario. Es decir, las instituciones se sienten poco escrutadas, poco demandadas por preguntas, y por lo tanto se relajan, y por lo tanto, diríamos, hablan de la transparencia a nivel público como un objetivo, pero sin embargo no la practican en el día a día ante los ciudadanos, o incluso también, porque uno de los principales recurrentes al modelo de transparencia son los propios funcionarios,
ni los propios concejales o políticos de la oposición. Por lo tanto, creo que hay un margen de mejora en lo cultural y creo que en la futura cambios de las leyes de transparencia, tanto la estatal como las autonómicas. Al comisionado y a su pequeño equipo, y hasta el año que viene. Muchísimas gracias, señor comisionado. Muy agradecido por su comparecencia. Muchísimas gracias.